generador de violencia en el estado de Nuevo León y en la República Mexicana. Es la información que tiene la Federación, efectivamente, que se trata de un cabecilla dentro de esa organización criminal. El secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Palacios Pámanes, también atribuyó las ejecuciones de mandos policíacos a la falta de capacitación de los elementos. Las ejecuciones de mandos policíacos podrían reducirse si las corporaciones municipales contaran con personal que tenga las pruebas de confianza y estén capacitados para el puesto, dijo el secretario de Seguridad Pública, Gerardo Palacios. Se puede controlar en la medida en que los ayuntamientos cumplan con sus obligaciones. Por ejemplo, no nombrar a alguien que no ha estado de alta en Secretaría de Seguridad Pública del Estado, dentro de la licencia oficial colectiva, con exámenes de control de confianza aprobados y vigentes. Ha habido ese tipo de anomalías en los ayuntamientos. Palacios Pámanes explicó que la decisión de tomar la seguridad en los municipios de Hidalgo y Salinas Victoria, que se suman a otros 4 que ya estaban bajo su control, es porque los ayuntamientos no están haciendo lo propio y no garantizan la seguridad de la ciudadanía. La tiene que ver con recuperar la seguridad para el Valle de las Salinas. Si bien las policías municipales no pueden realizar una acción de segundo piso y no se espera eso, sí hay algunas que no habían estado haciendo a cabalidad su función de atender los temas de primer piso y Fuerza Civil asume por esas razones el control. Al concluir la reunión de seguridad en Palacio de Gobierno, no descartó tomar el control de otros municipios. En ese momento no, pero no descartamos. Ahora, hay que considerar que Fuerza Civil no puede intervenir todas las policías municipales del estado. Decía ya que es indeseable porque nos resta fuerza, pero fuerza para combatir al crimen organizado y hacer trabajos de nivel 2, pero lo vamos a hacer donde la población lo necesite. El funcionario aseguró que los ataques que existen en contra de las corporaciones policíacas son porque están dando la batalla al crimen organizado y actualmente han abatido a 75 personas, 71 de ellas por parte de Fuerza Civil. Con imágenes de Iván Salazar, Telediario, Pamela Villanueva.